este incidente también resultó herido un agente de la DNCD. Los presuntos narcotraficantes son Luis Manuel Abreu y Elvis Carvajal, mientras que el agente herido es Arcadio Payero. Las heridas que presentan los occisos fueron ocasionadas por miembros del organismo antinarcótico. ¿Y cuánto impacto de bala presentan los? Múltiples impactos de arma de fuego. Este incidente causó gran desorden entre los familiares de ambos y personas de la comunidad. ¿Y ahora por qué se quitó? ¡Lo mataron! ¡Ese entregó! A los occisos se les ocupó 27 gramos de un vegetal que se presume es marihuana. Los cadáveres de las víctimas fueron trasladados al Instituto Regional de Ciencias Forenses en Santiago para realizarle los estudios correspondientes. Yanela Pimentel, Noticias SIN.